Ya yo nago ni le llevo. ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? ¡Puta! Ese no es el nuestro. No me deja pillar el arma, ¿eh, tío? ¿Por qué es el otro? Payaso, el de la izquierda. Perdón, ese. Perdón. Ratón poeta. Ratón porreta. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a la playa. Tu. Ya. ¡Claudio, cabrón! ¡Ah! Me cago en todo, tío. Me cago en pasa todo. Pasa nada, no pasa nada, ha llegado papi. Trae estas caras, que ya está aquí papá, hombre. Ha llegado papi. Coño, pero no puedo ni... Están los veganos, están los que hacen la dieta paleo, ¿no? Los cosas estas raras, ¿no? Bueno. Los vegetarianos, los ovo-vegetarianos, los carnívoros. Pues yo soy vegano, tío. A mí dame algo fácil, que lo caliente y ya está. ¿Eh? Claro, yo votaba Podemos, sí. ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me voy a contarlo! Déjame dinero, anda. O dejo dinero en la tienda. ¿A qué tipo de interés lo quieres? Que no, que me gusta la de política. Que la política es muy aburrida, no, cojones. El dinero. Toma. Vale, me he dejado aquí. Vale. ¿Dónde habéis marcado? ¡Batido! Flipado, le he reventado el helicóptero con el helicóptero. Tío, puto... Tío, me cae... Es la última... ¡Que cojo el puto especialista! Oye, tranquilo, viejo. ¿Para qué sirve lo del especialista, tío? Te enseña dónde está la gente, quién te mira... Que le cargan la bala solo. Sí. Un objetivo. Vamos a por él. Otro arriba, ¿eh? ¡Cos de puta! ¡A que saluda el pichero, cabrones! ¡Saludadme el pichero! ¡Saludadme el pinche puta! ¡Cos de puta! ¡Hijos de puta! Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Sí, pero no, me matan. Francazo. Me cago la leche, tío. Buah. Voy bajo. Esta cara, que ya está aquí, papá, hombre. Un deportillo, ahora te levanto yo. Ah, yo no tengo plan. Surprise, tío, motherfucker. No, tío, me queda solo una. Puta, tío. No, tío, no. ¡This is Sparta! Madre mía. Coger armas, seguir matando. Mierda, voy a pensar que eras tú. Ya estoy aquí. ¡Al lío! Venga, va, vemos si. Pero tenemos que ir juntitos, tenemos que ir organizaditos, ¿eh? Sí, sí. Ahí, guay. A ver. Bueno, eso depende de lo cerca que quieras estar de nosotros, pero. Yo necesito. Yo muy cerca no, porque si no me tengo que tapar el culo y no quiero. Ya, por eso. O sea, tiene que ser lo suficientemente cerca como para que no nos maten, pero no tan cerca como para tener una mano ocupada, ¿sabes? Manel, que están bajando la tarjeta de craft. Están arriba hay dos, detrás hay dos. Vale. Dos no, ahí está el equipo entero. No. ¡Matarlo, joder! Uf. Joder, qué inútil. Vale, voy a otro lado, ¿eh? ¡Tío! ¡Qué espiracazo se ha llevado Manel!
Tío, qué tirraco, niño. La ha dejado sin dientes. Vaya. ¡No! ¡Ayuda! ¡Me quieren matar! ¡Ay, me mata el tonto este! No me mata el otro y me mata este. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Levantar? ¡Nah! ¡Qué pollas en vinagres, tío! Chavales, abrid los oídos, que esto es muy importante, ¿eh? Es sobre nocilla y chocolate. Yo que vosotros haría caso, ¿eh? Ahí lo dejo. Digo que te recomiendo, ¿vale? Como, sí. Como tu médico de Watson. Yo soy el doctor de Watson, ¿vale? Te recomiendo una caña de chocolate. Sí. Sí, hasta ahí todo correcto, ¿no? Sí. Vale. Y coges una cucharada de nocilla y se la metes por encima. ¿Se la meto por? Encima. Vale, y yo estoy pensando en otra cosa mejor. Un bocado de caña de chocolate y una cuchara de nocilla. No. Mejor todavía. Jesús, mejor todavía. Coges la nocilla, ¿vale? Le quitas el plástico, la destapas. Y entonces coges y la metes al microondas 30 segundos a tope, ¿vale? Entonces utilizas la caña como cuchara y vas mojando en la nocilla ahí a cada bocado. Te lo compro. A poder ser nocilla de dos colores, ¿eh? A poder ser. Qué puto asco. Y luego me llevo la consola al lavabo, ¿no? No, al lavabo no. Es necesario que compartas esa intimidad con nosotros. Qué puto asco, tío, la nocilla. Qué asco le tengo al chocolate. Míralo, tío. Me cago en el puto teclado asqueroso, tío. ¿Qué te pasa en el teclado, cotillo? ¿Abatidos? Tío, que estoy pulsando la tecla para moverme. Mira, abatido otro, tío. Mira, yo paso ya del puto teclado asqueroso. Me cago en su puta madre, tío. Hijo de puta, tío. No, vienen. Let's do this. ¿Me podría ayudar? Don't kill. No, hay otro aquí. Mierda. Se está levantando el compañero, Buena. Los tengo aquí encima mío. Manel. Toma. Pero si me has empujado afuera, están campeando. Compra. Toma. No, a ver. No jodas. Pero no me empujes, cabronazo. Estaba campeando. Te he empujado. Sí, con el coche. En cuanto aparezca la rubia, la bestia desaparece. Así que ya veremos. ¿Qué, verdad? Rocket launcher. ¡Hola, Walker! Vale, tú. ¡Hijos de puta! ¡Son normal! ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a... prisión. Yo quiero esa mochila. Pasad a buscarme con él. Oh, no, ya no. Ya no me pasáis a buscar. Tío, que me han disparado con un azacohete, que me han derribado. Mira que la gente es mala, envidiosa. Nah, en verdad me he equivocado de botón y he caído. Ah, que te has caído. Ayer maté a uno en un helicóptero tirándole un helicóptero. ¡Toma! ¡Ha batido! Flipado, le he reventado el helicóptero con el helicóptero. Ya. Ah, es verdad. Es posible. ¿Dónde, Manel? ¿Dónde? Claro. ¿Dónde estás, Manel? No, si sí, ya me lo he cargado. Oye, tío. Tío, me lo mato. Tío. Joder, tío. El compañero, míralo. Todo el mundo matando a gente menos yo. Me cago en mi puta vida. Oye, ¿se puede poner un trofeo en una moto? Eso sí, pero digo, ¿en la moto, tío? ¿En la moto se puede poner un trofeo? ¿Coge? Vamos a por el bounty este. No, sí, lo llevo. Soy naranja, ¿eh? Sí, pero estoy en la toma por culo, estoy aquí al lado de control. Vente conmigo a la casa de Javi, Manel. Pero, ah, mierda. Espera,
casi rojo de manera. Ah, sí que viene a por mí. Espera, no te vas. A ver qué pasa, a ver si solo puedo poner. Tengo gente aquí, ¿vale? 23 metros enfrente mía. ¡Ah! Oh, ha rebotado. Vámonos. ¡Uy! Será verdad. No. No subo. No, tío, me cago en la puta. Te lo he dicho. Me cago en su muerto, tío. ¡Hijos de puta! ¡Son normal!